Un consejo. Acá tenemos al uno. Podría venir a hablar de aplicaciones, ¿no? Digo, es un tema en el dedo. O sea, se la tiro así. A ver. Y si necesitan algo, a ver, me preguntan. A ver, ay, no Gustavo, te lo puedo creer, decís. Coco, lo pedís y lo tenés. Es así, acá te cumplimos tus sueños. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Siempre yo estoy atento siempre a lo que ¿viste? De Coco. Si Coco ¿en quiere serio? Algo, ¿pero Coco tiene una comunicación interna? Por supuesto. ¿Te pide cosas? Sí, me pregunta, me consulta. ¿Tú escuchaste lo que dijo en el arranque del programa, que nunca compró nada por internet? Y bueno. ¿Y bueno qué? Y bueno. Mucha gente nos anima. Es muy conservador. Sé libre. ¿Y bueno? Y seguramente está grande. Debe pedir a los nenes que lo ayuden. Sí, tal cual. Eso es verdad. Esa es la clave. Pone buena tarjeta. ¿Pero qué consejo le darías? Que confíe. Y bueno, sí, que se anime, que pida asistencia. Obvio. Que se ayorne el 2022. Que se abrace con la tecnología. Exactamente. Me imagino Coco abrazado a un poste. Ahí está abrazando la tecnología. Bueno, hoy vamos a hablar de las aplicaciones. Yo les preguntaba al arranque del programa a mis compañeros de qué team son, bromeando un poco, si tienen las aplicaciones organizadas por, no sé, las diferentes áreas, o es un menjunje. ¿Vos de qué team son? Ordenado. Team superorden, sí. Obvio. Sí, obsesivo. Otro. Por temáticas, en carpetas, con un menú, con las cosas que uso más. Sí, sí, soy muy, muy obsesivo con el orden. ¿Y cuánto ayuda eso? Y bueno, ayuda a que sea obviamente más primero práctico. Te ayuda mentalmente, eso primero. Sí, sí, eso seguro. Y además eso, es como, bueno, tener un poco claro qué cosas tenés y qué cosas no. Y después también saber, bueno, esas aplicaciones que de repente no se usan para nada, que incluso muchas de ellas pueden tomar algún tipo de información que no tiene ningún sentido que la estén tomando, ¿no? Entonces, cuando hablamos también de o qué... estar automatizándose, gastando gatos. O exacto, demás, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones que pasan en segundo plano, que quiere decir que no están activas las aplicaciones, no las estamos usando, pero sí están funcionando, ¿no? Entonces, por ese lado, es importante el tema de organizar, ese tema de filtrar y demás. ¿Hay algún estudio, alguna estadística de cuántas aplicaciones promedio tenemos? Sí, hay estudios, pero son un poco variables de acuerdo al país en el cual están estudiando. Por ejemplo, en países más desarrollados, está mucho más claro que el uso de aplicaciones, más allá de las que todo el mundo utiliza, que las más populares, que siempre son unas 5 o 6, bueno, puede ser hasta 50 aplicaciones activas de una persona que las utiliza de repente de forma semanal, ¿no? Ese es un número que más o menos se maneja, pero después obviamente eso también varía en países y en lugares donde los teléfonos son más limitados, donde de repente el acceso a las conectividades más avanzadas también es menor, con lo cual, bueno, No hay un número que uno podría decir que representa realmente a lo que es el uso promedio, justamente por lo que digo, porque hay todavía demasiadas diferencias, demasiadas, disparidades en cuanto al uso de la tecnología. Ahora, Gustavo, ¿hay alguna plataforma que ordene todas nuestras aplicaciones? Bueno, en realidad lo que más importa es el sistema operativo y cómo el sistema operativo funciona. En este caso, sin duda que cuando pensamos sobre todo en Android, que es el sistema operativo que la gran mayoría de la gente usa, hoy 7 de cada 10 personas utilizan sistemas operativos Android. Es un sistema en el cual vos podés rápidamente organizar tus aplicaciones o por orden alfabético o por carpetas. Podés armar incluso distintos menús de lo que sería el escritorio, ¿no? O sea, eso que nosotros tenemos en el primer uso de pantalla. Podés tener como varias pantallas de escritorio y ahí pones los iconos que vos quieras, o sea, pones las aplicaciones en el inicio que vos quieras, y ya un poco el sistema operativo está pensado para que vos puedas organizarlo. Bien, lo tenemos naturalizado, pero se están cumpliendo 10 años de Google Play. Sí, y esto es como un disparador, pero también me parece que es un tema muy importante, o sea, es marcar el punto de quiebre y el gran cambio tecnológico, uno de los grandes cambios tecnológicos que hemos vivido, y apenas pensamos en 10 años. Si bien la tienda de aplicaciones de Android viene de un poco antes, se fundó en 2008, en realidad viene un poquito para atrás, pero bueno, ya como tienda de aplicaciones es de 2008, después Google compra Android en algo así como $54 millones, que hoy sería nada, pero bueno, en aquel momento era dinero. Y al comprar Google la tienda de aplicaciones, y bueno, y obviamente todo lo que tiene que ver con Android, comenzó a elaborar este monstruo, este gigante tecnológico que es Google Play, que es la tienda de aplicaciones. ¿Cuánto dinero se mueve en este? Bueno, se mueven cientos de miles de millones de dólares en ganancias que se reparten entre, por supuesto, la plataforma, que es la que cobra una comisión. Por estar ahí. Por estar ahí, por desplegar la publicidad y en el caso de las aplicaciones de pago, por obviamente cobrar una comisión sobre el pago. Igual, de todas formas, tengan en cuenta que las aplicaciones, más del 97% son gratuitas. O sea, el enorme... Más del 90%, sí, o sea... Sí, el grueso de las aplicaciones son gratuitas. Hay más o menos... Ahí la gente dice, ¿dónde está el negocio? Bueno, ahí está el negocio en la publicidad. Muchas veces
las aplicaciones que ustedes verán, no, las más, no piensen en las más populares, piensen en aplicaciones de repente... Un editor de fotografía. Exacto, o un juego, típico los juegos, ¿no? Cuando vos estás jugando, pasás una pantalla, un banner, una publicidad. Bueno, claro. Ahí empieza el modelo de negocio. Hay más o menos unas 4 millones de aplicaciones en la tienda, más o menos, bueno, números que pueden variar un poquito. Ese es el universo, o sea que son muchísimas aplicaciones disponibles. Y hay de todas partes del mundo, también hay muchas aplicaciones uruguayas. Por supuesto, o sea, hay desarrolladores de todas partes del mundo. Es un gran negocio, es obviamente un gran atractivo. Y en el fondo de todo esto hay un gran cambio de hábito, porque todos nosotros nos habituamos a relacionarnos con aplicaciones. Hasta hace 10 años nos relacionábamos con sitios web. Nos relacionábamos con un navegador, más que nada. Lo seguimos haciendo, por supuesto. Pero empezamos a pensar y a vivir de las apps de una forma muy particular y también. Es como que pensás enseguida que necesitas solucionar un problema o hacer algún tipo de tarea y decís, seguro hay una app para esto, ¿no? Exacto. Enseguida vas a buscar. Sí, y hay apps para todo. Ahora, también eso tiene riesgos, porque muchas veces, recién mencionaba, son 4 millones de apps, a veces te puede aparecer una app que pueda tener una mejor o peor valoración dentro del sistema, pero hay riesgos. ¿La puntualización que se le da es confiable? Bueno, como todo, ¿no? Yo creo que hay que tener como cierto... por ejemplo, como base, nunca ninguna que tenga menos de 4. Exacto, ese tipo de cosas son importantes. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema lo que busca es dar confiabilidad y hacer que mucha gente la valore. Si una aplicación tiene pocas valoraciones porque es poco popular, es evidente que los riesgos son mayores, porque menos gente interactuó con esa aplicación, la conoció, vio qué riesgos podía tener. El sistema desde hace unos años tiene una capa de protección que se llama Protect, Play Protect o Protect Play, que es algo que también se necesitó en su momento porque muchas aplicaciones que lograban meterse dentro del sistema, o sea, que lograban ser validadas por el sistema de aplicaciones, no es que cualquiera puede hoy subir así nomás. O sea, hay una serie de pasos que el desarrollador tiene que cumplir. De todas maneras, muchas veces habían virus. Habían determinados malwares y cosas que podían llegar a ser filtrados en los teléfonos de los usuarios. Apareció esta capa de protección y hoy por hoy eso también ayuda a que haya más confianza en general. Pero de vuelta, es tan grande el volumen que muchas veces hay que tener cuidado. Y después hay una cosa que sucede, que es muy común, que a veces hace que los usuarios instalen aplicaciones que hacen cosas que ya tenemos. O sea, que ya vienen como en las funcionalidades de... Que capaz que no sabes. Entonces también está bueno, antes de pensar en ir a buscar una aplicación a la tienda, fijarse si en tu sistema operativo, acá obviamente depende un poco del fabricante, porque cada fabricante dentro del sistema Android ofrece algunas herramientas distintas, llámese el sistema para los mails o el bloc de notas o determinadas funcionalidades puntuales, reloj, cronómetro, alarmas, este tipo de cosas haces un poco básicas, pero que muchas veces la gente termina descargándose de otra aplicación aparte. Esto, ¿se acuerdan de la linterna? Bueno, la linterna, hoy por hoy no hay sistema operativo de Android que no tenga la linterna ya incluida. Entonces, ¿para qué te vas a bajar una aplicación de linterna? Salvo que vos me digas ¿Cuál fue la aplicación más insólita que te bajaste? Yo tengo clarísimo porque... No, insólita, ahí me mataste, no sé. Yo he bajado tantas cosas para probar que no sé. Me quedé un fin de semana en un lugar hermoso, espectacular, pero no había pastillas para los mosquitos. Ah, sí. Y la estaba pasando mal. Entonces dije, tiene que haber una aplicación para esto. Busqué y había aplicaciones para ahuyentar mosquitos que tienen como un ruidito. Sí. Imperceptible para nosotros. Me salvó la noche. Sí, sí, sí. De hecho, esa es una de las aplicaciones que en su momento también causó furor y mucha gente sigue usando. Hay que ver la efectividad. Yo ahí siempre... Bueno, no sé si era psicológico o no, pero por lo menos... ¿Anduviste bien? Listo, ya está. Entonces te lo solucionó. Pero realmente eso es difícil de precisar si funciona en todos los casos. Pero bueno. Bien, brevemente para terminar, ¿qué aplicaciones está bueno tener instaladas y cuáles no? Bueno, obviamente que, como decía, hay aplicaciones las que son, inútiles en el sentido de que ya tenés... Y hay que hacer una revisión de repente cada tanto. Sí, tenés que... Obvio, sí, eso seguro. Pero y después hay sobre todo los juegos... ¿Por qué? ¿Por qué los juegos? Porque los juegos son aplicaciones que en promedio son mucho más pesadas que otras. Si bien todo tiende a que las aplicaciones cada vez son más livianas, porque bueno, hay infraestructuras mucho más desarrolladas que permiten que los juegos se desarrollen en la nube y que no tengas que estar descargándote un montón de datos, es cierto que hay muchos juegos que requieren mucho peso en el almacenamiento. Entonces, generalmente cuando vos vas a pensar en qué es lo primero que tenés que eliminar, probablemente sean los juegos. Ahí es como que es el primer filtro. Tengo una lucha con Pipe a diario. Claro, con los niños es más difícil. A mí me pasó de tener que limpiarle el teléfono varias veces a personas que sus hijos, sus nietos, le llenan la memoria completamente el almacenamiento y después es una lucha por ver cuáles son los que quieren que queden y demás. Pero bueno, en este caso me parece que es como lo primero. Y después, eso, es como ir revisando qué aplicaciones realmente vos usaste en el último tiempo. Si pasan 6 meses que no tocaste una aplicación... Es como el tema de la ropa. Si no usas esto, van 2 temporadas que no se usa. Ya, o sea, es probable que no tengas ninguna necesidad de usarla y bueno, y eso haga que
Y aparte, eliminarla en realidad no significa que no la puedas volver a utilizar en algún momento. Exacto, eso tampoco no tiene... Porque instalar y desinstalar es un segundo. Es un segundo, no hay ningún problema. Al no ser, obviamente, de pago, en general hablamos de las aplicaciones gratuitas, ahí no hay ningún problema. Y bueno, obviamente las aplicaciones más descargadas a lo largo de estos 10 años son las redes sociales, son las que dominan, sin lugar a dudas, el uso y nuestras preferencias. Pero como decía, también hay algunas aplicaciones que han ido ganando terreno y que han sorprendido en los últimos tiempos, sobre todo TikTok, que uno ve los números y es impresionante el crecimiento que ha tenido y que de alguna manera se metió en esa conversación entre las aplicaciones más utilizadas por la gente en general. Y bueno, es un tema que como decía, marca un poco en lo que estamos viviendo, algo que nos parece que es totalmente... cotidiano, pero que no hace tanto no teníamos este sistema y no dependíamos tanto. Así que nada, la invitación es a revisar sus aplicaciones, a eliminar esas que, como decía, que de repente están ahí, que nos están tomando datos, que nos están de repente incomodando por algún motivo, ya sea por almacenamiento o lo que sea, y que perfecto. Bueno, que las podemos organizar mejor. Gustavo, como siempre, un placer, gracias. El placer es mío, dale, nos vemos. La semana que viene. Dale. Chau, chau, compañeros, sigan ustedes por ahí. Muy bien, que sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo? Estoy bajando una aplicación. ¿Cómo? Bueno. Espantar mosquitos, dinosaurios y suegras. Dinos, ay. ¿Cómo suegra? ¿Cómo? ¿Cómo suegra? ¿Y estoy buscando? No, ¿cómo? No. ¿Cómo vas a hacer? Bueno, entonces.